Apertura del acto de conferimiento de doctorado honoris causa a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado por el ciudadano rector de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, doctor Francesco Leone Durante. Se declara este acto protocolar para coger el título de doctor honoris causa a los insignes maestros del arte plástica Ángel Hurtado y Ramón Chirinos. Distinguidos invitados, se va a dar inicio a este importante y trascendental acto donde se otorga a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado el más alto reconocimiento que concede nuestra alma mater, a quienes por su destacada trayectoria y aportes han contribuido a la proyección nacional e internacional de nuestro país. Los padrinos del doctorando Ramón Chirinos, doctor Mauricio Iranzo, señora Leida Riera de Chirinos y doctor Gavino Matos, se dignarán conducir a la presencia de todos los aquí reunidos al maestro Ramón Chirinos. Se agradece a los presentes ponerse de pie para recibirlos. Los padrinos del doctorando Ángel Hurtado, doctora Nelly Velázquez Velázquez, María Hurtado y el maestro Edgar Sánchez, doctor honoris causa de la UCLA, se dignarán conducir a la presencia de todos los aquí reunidos al maestro Ángel Hurtado. Se agradece a los presentes recibirlos con un aplauso. Lectura de las resoluciones número 052 y 053-2014 del Consejo Universitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, mediante la cual se aprobó otorgar el título de doctor honoris causa a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado, a cargo del secretario general encargado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, profesor Edgar Rodríguez León. Muy buenas tardes. Resolución 052-2014. El Consejo Universitario de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en sesión ordinaria número 2395, celebrada el 22 de octubre del 2014, y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, establecidas en la Ley de Universidades y en los reglamentos y normativas de nuestra institución, aprobó conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ramón Chirinos, considerando que el maestro Ramón Chirinos ha demostrado en sus 45 años de fecunda trayectoria artística un indiscutible dominio de las artes plásticas que le han hecho merecedor de incontables reconocimientos tanto en Venezuela como en el exterior, por la calidad de sus obras. Que dada su constante necesidad creadora en sus lienzos, se aprecia una evidente evolución artística, inicialmente caracterizada por una temática pictórica paisajística y escenas costumbristas, luego por un trabajo ecológico, cuyo mensaje alerta sobre la contaminación de espacios naturales. Considerando que durante su trayectoria artística ha contribuido a elevar el acervo humanístico y la creatividad del gentilicio de la región centro-occidental de Venezuela bajo su inédita expresión plástica. Acuerda, primero, conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ramón Chirinos, de conformidad con el reglamento que rige el otorgamiento de dicho título en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, por considerar que reúne las credenciales suficientes para recibir tan alta distinción académica. Segundo, celebrar un solemne acto académico para la entrega del referido título conforme al ceremonial y protocolo establecido por nuestra universidad
el día 27 de enero a las 6 p.m. en el Auditorio Ambrosio Oropeza como testimonio del homenaje a este destacado valor de las artes plásticas. Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario, en Barquisimeto, Estado Lara, el 27 de enero de 2015. Doctor Francesco Leone, rector de la UCLA, profesor Edgar Rodríguez León, secretario general encargado. Resolución 053-2014. El Consejo Universitario de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en sesión ordinaria número 2400, celebrada el 12 de noviembre de 2014, y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, establecida en la Ley de Universidades y en los reglamentos y normativas de nuestra institución, aprobó conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ángel Hurtado, considerando que el insigne maestro Ángel Hurtado ha sido uno de los grandes valores de las artes plásticas en Venezuela, por sus invaluables creaciones pictóricas mediante diversas técnicas que evidencian la evolución de su obra, que pasa del abstraccionismo geométrico rítmico al abstraccionismo orgánico, que luego se vuelve expresionista. Considerando que ha sido merecedor de grandes elogios por sus destacadas actividades como académico, curador y divulgador de las artes, con una dilatada trayectoria tanto en nuestro país como internacionalmente, producto de sus diversos aportes en las artes plásticas, documentales fílmicos y en obras cinematográficas. Acuerda, primero, conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ángel Hurtado, de conformidad con el reglamento que rige el otorgamiento de dicho título en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, por considerar que reúne las credenciales suficientes para recibir tan alta distinción académica. Segundo, celebrar un solemne acto académico para la entrega del referido título, conforme al ceremonial y protocolo establecido por nuestra universidad el día 27 de enero a las 6 p.m. en el Auditorio Ambrosio Oropeza, como testimonio del homenaje a este destacado valor de las artes plásticas. Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario en Barquisimeto, Estado Lara, el 27 de enero de 2015, doctor Francesco Leone, rector, profesor Edgar Rodríguez León, secretario general encargado. Semblanza del maestro Ramón Chirinos, a cargo de la doctora Bélgica Rodríguez. Buenas noches. Aun cuando uno no quiera, siempre se pone nervioso en estos actos tan solemnes y tan extraordinarios para todos. Yo doy las gracias a Ramón, el Consejo Universitario de la UCLA, por invitarme a participar en este momento, y sobre todo a Ramón, de quien por supuesto tengo una gran estima y admiración. Hoy somos testigos presenciales de un maravilloso momento, el acto de reconocer y premiar una real y verdadera meritocracia. Dos hombres artistas quienes desde los ámbitos recónditos de ambientes provincianos han podido alzar la voz del espíritu y la creación para elevarlas hacia los confines de la universalidad. Me permito nombrar a un gran amigo y extraordinario creador como lo es Ángel Hurtado, y a otro también gran amigo y también extraordinario creador como lo es Ramón Chirinos, de quien en corto resumen me corresponde hacer la exégesis de su vida y obra, elaborada a partir de un libro que sobre el pintor me tocó el honor de publicar en 2009 con la cooperación editorial del querido amigo Pedro Loguercio, director de la Galería Arte Florida. Gracias a Ramón,
a su esposa y compinche Leida Riera, y a sus otros dos compinches, los hijos Alberto y Jesús, sin poder dejar de mencionar al siempre presente Teodoro y a la siempre presente Claudia. Ayudantes y asistentes, también agradezco, por supuesto, a las autoridades por invitarme a participar en este evento. Es un honor para mí, como académica y usevista, como siempre me he sentido. Ramón Chirinos nació un 26 de julio de 1950 en Los Cogollales, pero su vida de infante se caracterizará por la errancia. Se cría en Santa Cruz de Bucaral y Churuguara, pequeños poblados del estado Falcón, pueblos donde las casas quedaban a considerable distancia unas de las otras y también eran de considerable humilde pobreza. Sin embargo, hoy el artista pintor nos dice: recuerdo los 6 primeros años de mi vida como si hubiera vivido en un paraíso. Nuestra música eran los pájaros, el ruido del agua corriendo y el violín de mi padre Domingo, que tocaba con sus amigos. Me sentía libre. Andaba casi siempre descalzo, en contacto directo con la naturaleza. A veces me pedían que hiciera los mandados, era lejos. Nuestras compras solo consistían en sal, querosén, fósforos, y de vez en cuando me alcanzaba para comprarme un pan dulce, que hasta ahora, hasta el día de hoy, es mi tentación. Recuerdo a mi madre Gertrudis, siempre preocupada por mi futuro y el sueño de vivir en una ciudad, así que es ella quien decide ir a Barquisimeto a buscar trabajo sola y me deja en casa de mi tía Aleida y Armanda. A los 6 años, 1956, la madre emprende viaje a Barquisimeto, trae a Ramón y a su hermano Emilio. Ese día me compraron mis primeras alpargatas porque teníamos que caminar mucho para llegar a la carretera. Poco a poco los colores empezaron a cambiar. El suelo marrón de la tierra era ahora el gris del cemento. Hasta los 6 años, Ramón Chirinos tuvo la maravillosa luz del sol para iluminar sus esperanzas y sus sueños. Desde esos años ya empezaba a mostrar talento para el dibujo. Pisar la tierra fue transitar desde un principio el camino que el destino le tenía reservado. Destino que ayudará, con trabajo y más trabajo, con tesón y más tesón, con perseverancia y un talento innato de artista. La naturaleza árida y salvaje de los pueblos donde vivió su primera inspiración, dejar el lado de suelos tierrosos penetrar por sus pies hasta llegar a su espíritu, fue alimentar esperanzas, confiando en Dios por un futuro mejor. Con los pies descalzos caminó por montes envueltos en neblinas de reverberaciones de sol. Con los pies descalzos observó el juego para descifrar sobre el papel los misterios de la naturaleza, sus hombres y sus realidades. Tras los versos del día y la noche siguió el camino de la pintura, nunca desandado a pesar del trajinar otras disciplinas en las que tuvo que detener su vida por unos cuantos años, primero para ocuparse de su familia materna y luego de la que forma con Leida, quien conoce en 1974 como profesora de biología en el mismo plantel educativo de Cadolora. Pero también necesitaba mantener una otra vida, la del arte. Una ajetreada vida comienza una vez en Barquisimeto. 1957 lo inscriben en el Grupo Escolar República de Costa Rica. Luego va a la Escuela Antonio Carrillo de Pueblo Nuevo para realizar su 5.º grado. Los sábados y domingos trabaja realizando láminas y carteleras y el pago lo dedica a la compra de materiales para su dibujo. Representa a la escuela en el concurso anual de dibujo escolar del Estado Lara, el cual gana. Su espíritu inquieto y la necesidad de estar en contacto con el arte y la cultura. Durante este periodo escolar organiza grupos de teatro y de música en su parroquia, acompañado por dos buenos amigos, Vicente Caripá, con quien comparte la afición por el teatro, y Pastor Jiménez, violinista. En este momento sus profesores le recomiendan que tome clases de dibujo en la escuela nocturna, pero por su corta edad lo admiten como oyente.
entra al Instituto de Artes y Oficio Conchita Linares, bajo la dirección del profesor Alberto Guzmán. Finaliza la escuela primaria en 1966 y, a pesar de sus deseos de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, debe girar hacia la Escuela Técnica Industrial de Barquisimeto por ser hermano mayor debía encargarse de la familia. El primer reconocimiento como artista lo recibe al finalizar su primer año en el Conchita Linares, al validarse sus estudios con un examen en el que obtiene el único 20 de la clase, que le fue otorgado por un jurado integrado por los profesores José Requena, Ofelia de Requena y el pintor, muy joven todavía, Esteban Castillo, otro gran amigo y admirado artista. Este será el primer diploma de Ramón Chirinos. El rigor del quehacer y el hacer fue una toma de conciencia. Entre pueblos y pueblos, entre ciudades y ciudades, intuyó que la divinación de lo que habría de venir solo podía lograrse a base de trabajo, esfuerzo y perseverancia. Falcón, donde nació, Lara, donde se forma profesionalmente, y Táchira, donde finaliza estudios de profesor en la Escuela Técnica Industrial. Pero también en 1973 ya se hace conocer como un importante artista con una exposición individual de 30 obras entre pinturas, dibujos, con chimú y otros con tinta china. De esta exposición, el periodista Jesús Labrador escribe en el diario La Nación de San Cristóbal: la muestra presentada por Chirino es de un intenso realismo, con fuerte dominio del paisajismo y del retrato, donde de una manera casi perfecta se contrastan los colores claros con tonos oscuros que nos compenetran con los ambientes presentados. El mismo Chirino, si es importante conocerlo, escribe en el catálogo de esta exposición: los temas son eternos de la pintura. El ambiente donde se vive el problema que conmueve, como el amor, la soledad y la muerte, que son temas de piedad y desesperación. Pero en sí, mis obras solo tienden a proclamar a gritos las horas más apropiadas para captar el colorido escurrido al finalizar el día. Con la pintura, Ramón Chirinos comenzó por ver aquellos lugares de infancia transfigurados por el recuerdo. Vio la humilde vivienda del campesino, vio los árboles que bailan con el viento pero que se quedan quietos cuando desaparece la luz. Para él, Dios habita esas tierras de ocres, caminos y verdes paisajes. Así Chirinos, el artista, con alegría de niño concibió un mundo, creó su universo, hizo que su música fueran los pájaros y el violín, creó un mundo con alma y espíritus azules. En poco tiempo, la pintura fue la revelación íntima de quien guarda un secreto desde la infancia, secreto que estalla en extraordinarias telas que vibran en luz y color. Poeta, poeta de sutiles armonías. La pintura de Ramón Chirinos es juego, pero un juego serio entre lo formal y lo conceptual. La llenan personajes, en especial figuras femeninas y niños, que habitan un universo simultáneo de ensueño y realidad. Un juego que recuerda siempre uno de los aforismos del poeta, historiador, filósofo y dramaturgo alemán Federico Schiller: el arte es primordialmente juego. En este punto, y teniendo la pintura de Chirinos en mi pensamiento y mi espíritu, no puedo dejar de evocar un poema del poeta portugués Eugenio de Andrade, con su poesía llena de encuentros, recuerdos y frases que me acercan al pintor Chirino, que me acercan a la vida del pintor Chirino. Sus moradas son los seres inmortales que recogen perlas azules y blancas que habitan sueltas en el mar. Nos dice Andrade en uno de sus bellos poemas: haz una llave aunque sea pequeña, entra en la casa, invoca el fuego, la claridad, la música de los costados. No digas piedra, di ventana, di hombre, di niño, di estrella, repite las sílabas, donde la luz es feliz y se demora. Vuelve a decir,
hombre, mujer, niño, donde la belleza es más joven. Como la infancia de Eugenio de Andrade, la de Chirinos estuvo llena en abundancia de sol y agua. Exclusivamente, escribe Andrade, que ese tiempo no fue exclusivamente de pobreza por estar llenos del amor vigilante, infatigable de mi madre. Aprendí que pocas cosas hay que sean absolutamente necesarias. Son estas cosas las que mis versos aman y exaltan. La tierra y el agua, la luz y el viento se consubstancian para dar cuerpo a todo el amor de que mi poesía es capaz. Así es Ramón Chirino con su pintura. Los personajes de la pintura de este artista pintor del mundo abren puertas con llaves. Son figuras de mujer, de niños, de adolescentes, viviendo en una atmósfera de ensueño, paisajes donde construye su felicidad. A principios de la década de los 80, con el apoyo de su esposa Leida, decide abandonar su carrera docente como profesor de física, definiéndose como pintor a tiempo completo. En este momento declara uno de sus principios básicos: la pintura es una eterna búsqueda que nos enfrenta con la inconformidad. En efecto, la inconformidad ha sido para Chirinos un valor intrínseco de su propio poder de creación. No tuvo que buscar inspiración más allá de su entorno natural y de su propia experiencia visual y emocional. En los primeros años, dedicado a la pintura y a medida que su vida creativa avanzaba, un fuerte impulso de alejarse del tradicional paisaje de provincia le lleva a aligerar las formas, a suavizar las atmósferas cromáticas y hacer del dibujo una silueta danzante en el espacio plástico. En la primera etapa de madurez estético-plástica, mediados de los años 80, explora el paisaje con connotaciones descriptivas antes que analítica, parte de sus propias experiencias, tanto vitales como emocionales. Una estética naturalista priva antes de la que vendrá luego, cuando se vuelve más analista dentro de lo figurativo. Desecha el carácter naturalista de su representación figurativa, evocando un paisaje romántico con rapsodias en colores poéticamente líricos. La gama se centra en los azules y grises, y estas atmósferas de cálidos tonos, las figuras aparecen danzar en un medio de vocaciones abstractas. Ramón Chirinos es un artista figurativo. El paisaje domina su temática. Sin embargo, una factura pictórico-visual abstracta se conjuga con los elementos figurativos. Es decir, que en la estructura de su pintura dominan dos tendencias, dos estilos: el abstracto, que invade el fondo del soporte, y el figurativo, que domina el frente del mismo. Esta conjunción caracteriza la obra en función de la minuciosidad de los detalles. La mayoría descritos de manera naturalista, como las frutas, las jarras, las botellas, los muebles, objetos como instrumentos musicales, muebles, bombillos que cuelgan e iluminan simbólicamente la escena. En Venezuela, la pintura de Ramón Chirino es una de las que más se apoya en las emociones y en una visión empática con el espectador. Por otro lado, de una forma sutil, describe situaciones felices proyectadas por una necesidad de serenidad fertilizadora de nuevos sentimientos. Asiento consciente, Chirino se apoya en un consejo del maestro Leonardo: mira las manchas en las paredes y las nubes, tu ingenio despertará nuevas visiones. La estética central de la pintura de Ramón Chirino está relacionada con el significado propio que le otorga el manejo estilístico de la relación figura-forma que domina su tema central. Tema basado en la acumulación de elementos figurativos y abstractos sin que hayan contrastes claramente definidos. El color incorpora la figura, mientras que el dibujo a su vez define las secciones coloreadas, específicamente en la manera de disponer forma y color sobre una estructura compositiva iluminada por una luz muy particular que llena desde afuera el plano pictórico. Generalmente es una luz plana que parece provenir de varias fuentes lumínicas. En conclusión, podríamos afirmar que Ramón Chirinos parte de la figuración prácticamente naturalista de sus primeras obras,
para llegar a un abstraccionismo figurativo, válgase el concepto, con ingredientes visuales de muchas otras tendencias, impresionismo, expresionismo, y hasta lo gestual forma parte de este repertorio compositivo. Es la posible combinación de lo real y lo imaginario. En su obra realizada en esta primera década del siglo XXI, la evolución hacia una abstracción lírica con memoria en el paisaje se hace presente. Chirinos elude la figura hombre, mujer, niño, saca los fondos que le servía de telón interior y los utiliza en la representación de un paisaje abstracto en el que, sin embargo, fueron reconocerse la forma, flores, árboles. Se acerca más a una visita contemporánea del impresionismo, se acerca más en una visita a los nenúfares de Monet. Ramón Chirinos, hoy por hoy, se ha sumado a la cúpula de maestros de la pintura de Venezuela y América Latina. Su defensa de la pintura lo ubica con propiedad entre los artistas que con sentido contemporáneo trabajan una disciplina que nunca muere, ni nunca ha muerto, ni morirá. Muchas gracias. Semblanza del maestro Ángel Hurtado, a cargo de la doctora Marta de la Vega. Quiero expresar mis palabras de agradecimiento, en primer lugar, a las autoridades de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, porque me honran con la invitación para participar en este reconocimiento muy merecido al maestro Ángel Hurtado, además al lado de otro gran artista como es Ramón Chirino. También quiero expresar mis agradecimientos a todas las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro para homenajear a estos dos pintores y en particular en mi caso a Ángel Hurtado, un gran maestro de la luz, del contraste para construir sombras que no son ni opacas, ni negras, ni grises, de un cromatismo no convencional, de serenos mundos primigenios, con pinturas que revelan un magistral manejo de los recursos técnicos y expresivos del color y los materiales que enriquecen las texturas de sus obras. Su trayectoria y sostenida actividad artística han estimulado nuestra imaginación, nuestra sensibilidad e inteligencia y son una sobresaliente muestra del patrimonio cultural venezolano. Le hace honor a su nombre, que significa en griego aquel que es portador de un mensaje o aquel que anuncia un mensaje. Sin ser mensajero de Dios, ni un ángel caído del cielo, ni espíritu celestial, ni un Miguel Ángel Buonarroti, pues nunca le dio peso como este gran maestro italiano a la figuración, ni tampoco guerrero como San Miguel Arcángel. Sin embargo, Ángel nos da en su obra un mensaje ejemplar. El poder cósmico de la belleza hecha presencia visual a través de la evocación de un mundo perfecto y equilibrado, paisajes inventados que rememoran una sugestiva espiritualidad sin religión y un ámbito de interioridad que invitan a adentrarnos en lo desconocido y por contraste con tanta impasible armonía, con tanta única materia de la que somos parte, hecha a la vez de sensualidad y orden, nos enfrentan con lo contingente, con lo más real de nosotros mismos, que somos mortales, incompletos, imperfectos, efímeros, provisorios. Será tal vez por eso que no hay presencia humana en los paisajes. Ellos nos remiten a un horizonte que trasciende la anécdota. Son el producto de un esfuerzo continuado
para dominar el oficio de pintar, para proponer una estética contemplativa de la luz, el claroscuro y una dinámica calma. Su obra de madurez acabada y plena ha logrado construir desde la laboriosa paciencia, desde la persistencia de su actividad creadora, una propuesta pictórica que se mantiene más allá de las modas y los desplantes para Épatelle Bourgeois, sin prisa pero sin pausa, y ha alcanzado un estilo incomparable que no se parece al de ninguno de sus contemporáneos, pero que por la propuesta constructiva y con frecuencia de carácter abstracto con respecto a un paisaje real o a una visión descriptiva de la naturaleza, lo hacen un artista profundamente contemporáneo. Su sueño de la pintura comenzó desde muy joven, aún adolescente, en su natal ciudad del Tocuyo, al punto que escogió, con la conciencia clara de responder así al llamado de su destino, no terminar el bachillerato, que abandonó a mitad del cuarto año para no verse obligado a seguir una carrera universitaria, sino para irse a Caracas a estudiar a la Escuela de Artes Plásticas y dedicarse completamente a la pintura. Los prejuicios y estereotipos que se formaban algunos cultos intelectuales citadinos sobre un joven de provincia recién llegado, desconocido, inexperto y sin relaciones importantes que le facilitaran la admisión, por poco le hacen naufragar su sueño, por falta de condiciones, como le aseguró una ilustre y distinguida dama, la primera mujer en ocupar la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Pero pese a este obstáculo, el testarudo aprendiz se topó con un hado padrino, el poeta José Antonio Escalona Escalona, nombrado asesor en el área literaria de las publicaciones del Ministerio. Ángel le llevó dos pinturas de hermosos parajes larenses. Como quien no quiere la cosa, nos contó el poeta, yo puse los dos cuadros en el piso junto a mi escritorio. Al pasar la directora frente a ellos, le comenté, este es un pintor que está comenzando. Y Elisa Elvira Zuluaga contestó, con solo ver cómo pinta el agua, aquí hay una mano maestra. Obtuvo la beca y comenzó sus estudios con varios reconocimientos y un premio estudiantil que afianzaron su vocación. Decidido a alcanzar una formación actualizada, mientras trabajaba en una empresa de publicidad para sostenerse, comenzó a reunir dinero para irse a Europa. Lo ahorrado no le cansaba para mucho. Nuevamente, un amigo que reconoce su talento le da el apoyo oportuno. Se trató nada menos que del gran pintor margariteño Ramón Vázquez Brito, quien acababa de ganar el Premio Nacional de Pintura y un pasaje en avión para irse a Europa. Cuando supo del afán de Ángel por irse a Europa, Vázquez Brito se va a hablar con Alfredo Hulton y le pide que le cambie el billete de avión por dos pasajes de tercera clase en un buque. Y así parten ambos rumbo a España con destino final Francia. Comienza el salto cualitativo del joven artista que va a abandonar definitivamente el realismo pictórico. Mi primer encuentro personal con Ángel Hurtado fue en Washington, D.C., cuando él trabajaba en la unidad de cine de la OEA, donde contribuyó a enriquecer el patrimonio latinoamericano con los numerosos documentales que realizó para esta institución.
Yo había ido a dar una conferencia sobre mi investigación acerca de pintura y arquitectura latinoamericanas y los procesos de cambio social, como una de las actividades del programa Fulbright, del cual yo hice parte al ganar una Senior Research Fellowship en la Universidad de Harvard. La visita a su taller en Arlington, Virginia, me dejó deslumbrada y conmovida por la fuerza cromática de sus paisajes, por el tratamiento de la luz, por la intensa hondura que irradiaban sus pinturas, por la espiritualidad de sus paisajes en un mundo imaginado, impasible, impecable, por la sencillez con la que me acogió. Decidí que era importante profundizar el sentido y el valor estético de esta obra que muchos venezolanos desconocían. Fue así como, con la ayuda del propio pintor, que me facilitó toda la documentación de su proceso artístico que él había ido reuniendo junto con su esposa Teresa, comenzó una aventura y un reto desafiantes de exploración, búsqueda y hallazgos recogidos en un libro editado por Ernesto Armitano en 1995, con una versión en inglés en el año 2000, ambos con el prólogo que me hizo el honor de concederme el gran maestro Jesús Rafael Soto. Fue una búsqueda detectivesca como Sherlock Holmes, como la obra juvenil encontrada en una chivera que el artista adquirió, o algunas pinturas que todavía hoy he descubierto o que tienen conocidos que me llaman para avisármelo. Buena parte de las ilustraciones son fotografías del propio artista. Las otras fueron hechas por Mariano de Aldaca, con quien íbamos de casa en casa en Caracas después de haber programado las citas, montados todos sus equipos en la parte trasera del vehículo y a veces con un ayudante conmigo como chofer, o las otras veces era yo quien hacía de ayudante todo el día con almuerzos y cenas incluidas hasta terminar el registro gráfico de las obras que incluí en la investigación. Algunas fotografías las hice yo, por ejemplo, parte del interior de la casa caraqueña que exhibe el único vitral hecho por el artista. Algunas fotos del paisaje larense en ruta hacia la capital y hacia el Tocuyo, o las fotos con la extraordinaria ceramista Seca en su casa y taller. Para ubicar e identificar las obras y retratarlas, viajamos a Barquisimeto, al Tocuyo, a otras zonas del estado Lara, además de recorrer Caracas, conectarnos con París, Costa Rica o Washington, con las pistas que nos dio el artista y un material periodístico muy abundante, pero muchas veces sin fechas ni precisión de las fuentes, de tal manera que tuve que pedir ayuda incluso a historiadores familiarizados con las fuentes hemerográficas y con quienes hacíamos casi labor de arqueología, como identificar las especificaciones tipográficas de los distintos diarios, para saber de dónde procedían y ubicar la información y fecha precisas que requería la investigación. Así fue como logré ese libro. Quisimos allí recoger la trayectoria e hitos de la obra del pintor, también cineasta, como ha quedado dicho en uno de los considerandos del doctorado honoris causa, y enmarcado su trabajo en el contexto venezolano e internacional en los que desarrolló su propuesta estética, analizada en cada una de las 5 etapas que a nuestro juicio trazan el periplo vital del artista y su importante contribución a la percepción estética de la realidad y a su interpretación contemporánea de la belleza con una visión plástica a contracorriente de las tendencias artísticas más representativas hoy. No voy a referirme, aunque lo preparé para ser respetuosa con el tiempo,
a cada una de esas etapas que había reseñado muy brevemente. Pero quiero simplemente dejar constancia con este rápido acercamiento a la obra pictórica de Ángel Hurtado, que nos deja vislumbrar esa obra, la solidez, pertinencia y valor de su proyecto estético y el coraje con el cual, empecinadamente, como un luchador audaz, ha mantenido su estilo perdurable sin sucumbir ni al facilismo, ni a las modas efímeras, ni al embate de las fórmulas ideologizadas o planas. Por eso, hoy nos reunimos en este digno homenaje a un gran maestro a quien la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado confiere muy merecidamente el doctorado honoris causa. Muchas gracias. Conferimiento del título de doctor honoris causa al insigne artista plástico Ramón Chirinos. Se agradece a los miembros del presidium ponerse de pie. Se solicita a sus padrinos, doctor Mauricio Iranzo, señora Leida Riera de Chirinos y al doctor Gabino Matos, escoltar al maestro Ramón Chirinos hasta el estrado. Entrega de medalla y diploma a cargo del ciudadano rector de la Universidad Centro Occidental de Sandro Alvarado, doctor Francesco Leone Durante. Por la autoridad que me otorga de la Constitución de la República y las leyes, le confío el título de doctor honoris causa al maestro Ramón Chirino. Y como símbolo de tan alto honor, le hago entrega de esta medalla y este diploma como reconocimiento a su aquilatada y destacada trayectoria en el ámbito de las artes plásticas. Conferimiento del título de doctor honoris causa al insigne artista plástico Ángel Hurtado. Se solicita a sus padrinos, doctora Nelly Velázquez Velázquez, señora Mercedes María Hurtado y el doctor honoris causa Edgar Sánchez, escoltar al maestro Ángel Hurtado hasta el estrado. El director general de posgrado, doctor Norberto Marcial de Sousa, se dispone a colocar los símbolos doctorales al doctorando Ángel Hurtado. Entrega de medalla y diploma a cargo del ciudadano rector de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, doctor Francesco Leone Durante. Por la autoridad que me otorga la Constitución, la ley de la República, le confío el título de doctor honoris causa al maestro Ángel Hurtado. Y como símbolo tan alto honor, le hago entrega de esta medalla y este diploma como reconocimiento a su equilatada y destacada trayectoria en el ámbito de las artes prácticas. Thank you.
palabras a cargo del artista plástico Ramón Chirinos, doctor honoris causa de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es propicia la ocasión en este solemne acto para agradecer a toda la comunidad de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y obrero, por concederme tan alto reconocimiento como es el doctorado honoris causa. Agradezco primeramente a Dios y a nuestra excelsa divina pastora por darme ese don de dibujar la vida, a mis padres por aquellas historias de fantasías, fábulas y duendes que me contaban, las cuales quedaron impresas en las paredes de barro de aquella humilde vivienda. A través de dibujos hechos con carbón de leña. Tal vez esos fueron mis primeros intentos creativos, que con práctica y estudio se fortalecieron en el transcurrir del tiempo. Son innumerables las personas e instituciones que me han apoyado en tan difícil pero satisfactoria profesión. En tal sentido, manifiesto mi agradecimiento a la postulación realizada por Arte Visual para tan alta distinción con el apoyo de instituciones culturales, gremiales y universitarias de la región centro-occidental, especialmente al Ateneo Castajota Riera de Churuguara, del cual me siento orgulloso por haber distinguido su sala de exposiciones con mi nombre. Quiero que estas palabras sean un largo y justo gesto de gratitud para todos los que me han apoyado en formas diversas. Al dejar mi falcón nativo y llegar al estado Lara, a los 6 años de edad, mis ojos se llenaron de luz cuando pude ver por primera vez cómo los colores intensos de los papagayos elevados se diluían en el crepúsculo de verano. Había llegado a la tierra de la luz eterna. Como bien lo dijo en una oportunidad el gran maestro Rafael Monasterio. A mi corta edad, la curiosidad por el manejo del color y el dibujo se agudizó, a lo cual motivó a mis maestros de primaria a buscar un profesor que me orientara en el conocimiento y la práctica de las artes plásticas. Siempre recordaré al profesor Alberto Guzmán por guiar mi vocación artística, sobre todo en aquellos tiempos que no era fácil estudiar y pintar. Asimismo, tuve la oportunidad de compartir con los grupos de artistas egresados de la Escuela de Artes Plásticas Martín Tobar y Tobar, quienes se organizaban en talleres libres con el fin de obtener libertad en la investigación y la práctica, aspirando a una obra pictórica más contemporánea. Más tarde, algunos de esos grupos emigraron a París, como Esteban Castillo, Edgar Sánchez y Crisógeno Araujo. Y bueno, por otra parte, quienes empezamos a descubrir nuevas formas en el paisaje, como Jesús Armando Villalón, Leonardo Figueroa, Eduardo Correa, en cuyas casas compartíamos gratos momentos e instructivas tertulias, debíamos de seguir a los maestros del momento, como don Trino Orozco,
José Requena, Che María Jiménez y muchos otros que hacían vida y consolidaban el arte en el estado Lara. Una de las vivencias que permanece en mí fue la de ejercer la docencia en tierras torrense, donde también compartí con los artistas plásticos de la región, plasmando el hermoso paisaje xerófilo. Allí conocí a mi esposa y madre de mis hijos. Muy importante destacar que para el año 2006, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado crea la carrera de Artes Plásticas, iniciativa que aplaudo y apoyo porque logró hacer realidad lo que en aquel entonces era un clamor de los jóvenes de nuestra escuela de arte, que egresaban con deseos de seguir profundizando en el estudio del arte plástica. Algunos debían de viajar a Caracas o a Maracaibo para poder continuar su sueño. Hoy, que compartimos este acto en esta casa de estudio, viene a mi mente una grata coincidencia, ya que mi primera exposición individual se realizó en el edificio El Rectorado, organizada por el Departamento de Cultura bajo la coordinación del licenciado Daniel Andueza. Ahora, en este día tan significativo para mí, regreso a nuestra máxima casa de estudio para recibir el doctorado honoris causa junto al maestro Ángel Hurtado. Felicitaciones, maestro. Abriendo un espacio a mis sentimientos, confieso que mucho desearía que estuviese mi madre aquí, en este momento, para que sintiera que sus esfuerzos no fueron en vano. Agradezco al maestro Trino Orozco, cuyas ideas de afrontar la vida con grandes retos y pensar en grande estaría satisfecho por estos logros. ¿Qué diría don Che María Jiménez, quien con sus colores que vibraron al son del tamonangue me hizo sentir y apreciar la idiosincrasia del pueblo larense? Asimismo, ¿cómo se sentiría hoy el maestro Requena, de quien a mis 16 años de edad recibí consejo para ser agradecido y para ser fiel al paisaje y a sus constantes cambios de formas y color? Gracias a mis maestros. Hoy día puedo afirmar que mi principal fuente de inspiración sigue siendo la naturaleza. Pero ahora, fragmentada en el espacio urbano, que nos acerca con gran sensibilidad a la arquitectura rígida y fría para recrear un ambiente orgánico lleno de vida, textura y colorido. También quiero manifestar el gran apoyo de mi familia, que me ha acompañado en todo momento: mi esposa Leida, mis hijos Alberto y Jesús, a mi querido nieto Samuel Ernesto, a mis amigos y a los colegas pintores. Asimismo, a este público que me ha seguido mi trayectoria como artista. Mi gratitud para los críticos de arte: doctora Bélgica Rodríguez, quien escribió un libro sobre mi vida y obra; al profesor Gabino Mato, que en busca de los creadores nacidos en el estado Falcón, llegó a escribir en varias oportunidades diversos tópicos sobre el desarrollo de mi pintura a través de cada etapa; a los críticos de arte Perán Hermini, Alberto Asprino, Carlos Maldonado y el muy querido y recordado William Arangure.
a todos ellos. Agradezco las notas que les inspiró mi pintura. Asimismo, a los medios de comunicación regional y nacional, prensa escrita, radio, televisión y afines, que en mucho han facilitado la divulgación de mi misión como artista. Hoy, los tiempos son más complejos. Los retos aumentan. Por tal motivo, he buscado mostrar la obra en otras latitudes, con la pretensión de conquistar espacio y obtener nuevos criterios que me ayuden a depurar mi trabajo. Aún hoy me considero un aprendiz sencillo y disciplinado del gran arte de la pintura. Cada día al amanecer sigo siendo aquel soñador, con los mismos deseos de superación. Dibujo cada día la existencia de mis pensamientos en una página de mi historia, porque cada persona tiene una historia y hoy estoy escribiendo un capítulo de mis mejores momentos. Muchas gracias. Palabras a cargo del artista plástico Ángel Hurtado, doctor honoris causa de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Voy a ser muy breve porque no tengo dotes de orador. Entonces voy a decir unas cuantas palabras para agradecer esto y para recordar algunas cositas muy pequeñas. Me siento emocionado, o mejor dicho, turbado. Sobre todo que no, pero tendré que decir algunas palabras muy breves. Yo tuve la ocurrencia de nacer muchos años después en la misma tierra donde nació Lisandro Alvarado. Es decir, que me siento muy feliz de ser su paisano, porque lo admiro mucho. No me extenderé en su alabanza, pues ya todos ustedes conocen a ese egregio personaje. Solo diré que me siento muy complacido de haber obtenido anteriormente en esta misma institución otra condecoración. Y con esta distinción me siento doblemente complacido y orgulloso. Dije al principio que me sentía turbado porque no alcanzo a comprender el por qué se me honra con este doctorado honoris causa. Es muy raro que se distinga un artista con esta distinción, y en este caso a dos artistas, pues comparto el honor con mi colega Ramón Chirinos, a quien admiro y respeto. Ya anteriormente, otro colega aquí presente, Edgar Sánchez, le quiero expresar mi aprecio enorme por haberme acompañado, venir desde Caracas para acompañarme como padrino en este acto. Con nosotros tres, ya van 5 doctores en artes plásticas que ha conseguido esta universidad. Yo creo que en lo que a mí respecta, más que por mi obra de pintor, de la cual no estoy muy seguro, se ha reconocido más bien mi terquedad. Es decir, al solo hecho de perseverar desde mi niñez hasta la vejentud, de haber hecho una sola cosa, pintar. A la tenacidad, para llamarla con otra definición, de no haberme desviado ni un solo milímetro de cumplir esta vocación, que más que vocación es un virus con el cual nací. Creo también que ese es el secreto de la longevidad, hacer lo que a uno le gusta desde que nace hasta que se muere. No está de más destacar aquí la importancia que ha tenido el arte, sobre todo la pintura, la escultura y la literatura y la música en la historia de la humanidad. Desde los pintores prehistóricos que decoraron las cuevas de Lascaux,
pasando por las culturas egipcias, griegas y romanas, desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, los artistas han sido los testigos que mejor han descrito el pasaje del tiempo en el devenir de la humanidad. Uno de ellos, el más grande de todos a mi juicio, Miguel Ángel, el creador del techo de la Capilla Sixtina, el Juicio Final, el David y el Moisés, fue un titán que hasta ahora no ha sido superado. Es por eso que al arte y a los artistas se les debería reconocer su aporte a la cultura universal. En aquellos tiempos, los artistas eran los seres más admirados. Hoy día son los futbolistas y los cantantes. También quiero destacar, como prueba de lo dicho, que Francia, uno de los países más cultos, debe agradecerle a tres damas muy conocidas el hecho de haberle proporcionado la mayor cantidad de divisas generadas por los millones de viajeros que van a ese país a visitarlas. 10 millones de personas el año pasado. Las tres viven en la misma casa. A una le faltan los dos brazos. La otra es alada y la tercera es una señora que apenas sonríe. La Venus de Milo, la Victoria de Samotracia y la Gioconda. Gracias. Cambiando de tema, quiero también aprovechar este momento para agradecer a dos pintores paisanos tucuyanos el de haber sido cómplices de mi tenacidad. Se llamaban Octavio Alvarado y José María Jiménez. Che María Jiménez, como todos ustedes lo conocen. Ellos me ayudaron a dar mis primeros pasos en la pintura, invitándome a acompañarlos en sus salidas a pintar los paisajes alrededor de mi pueblo, cuando yo apenas era un niño. Con ellos hice mi primera exposición cuando se conmemoró el cuatricentenario del Tocuyo en 1945. Luego me trasladé a Caracas, gracias también a otro gran larense, el poeta de Sanare, José Antonio Escalona Escalona, quien me consiguió una beca para estudiar a fondo lo que ya consideraba era definitivamente mi profesión. En la Escuela de Artes Plásticas de Caracas me encontré con otro larense, Rafael Monasterios, quien junto a Pedro Ángel González, Marco Castillo, Francisco Narváez y otros destacados artistas me ayudaron en la difícil tarea de aprender a pintar, y a quienes debo agradecer también, porque sin la ayuda de todos ellos, este homenaje de hoy no habría tenido lugar. Debo agradecer también al discurso de orden pronunciado por la doctora Marta de la Vega, quien además hace algunos años dedicó gran parte de su tiempo y de su talento a la escritura de un bello libro sobre mi trabajo. También agradezco la presencia de mi buen amigo Isaac Bencid, quien acaba de terminar un video documental sobre mi obra. Por último, tengo que agradecer a mi esposa, Teresa, a mi familia toda, empezando por mis padres ya decedidos, a mi hermano aquí presente y a otra hermana presente, y en fin, a todos mis familiares que me han ayudado en esta tarea. Aquí entre nos, porque estamos pocos, quiero confesarles un secreto. Los cientos de cuadros que llevan mi firma no los he pintado yo. En mi caso, los cuadros se han pintado ellos solos, siendo yo apenas el intérprete de un diálogo en el cual el lienzo se lleva la mejor parte, pues es él quien indica lo que se debe hacer. Necesito más luz de este lado, me dice. O ese rojo que acabas de poner está muy chillón. Y yo obediente le hago caso y le quito el chillido al rojo. A veces, cuando no están bien las relaciones, me susurra, ¿por qué no descansas? Y volvemos a conversar en otra ocasión. Es entonces cuando, con alguna indicación, cuando lo coloco de espalda contra la pared en castigo por su poca colaboración. No quiero terminar sin aprovechar esta ocasión para recomendar a los jóvenes que quieran ser artistas que la pintura es, como todas las profesiones, algo que se debe estudiar y aprender. Pero esto solo no es todo.
y cito una frase de Giuseppe Tornatore, director de cine italiano: el amor por el arte y saber sujetar un pincel no te convierte en un artista, necesitas un misterio interior. Es muy común hoy en día ver la gran cantidad de jóvenes que aspiran a ser artistas sin tener el menor conocimiento del difícil oficio de pintar. Y recalco difícil porque se vuelve cada vez, a medida que se practica, se vuelve más difícil a medida que se practica. Es un oficio que no se aprende jamás. A ellos les digo que deben tener tenacidad y la terquedad que yo tuve desde mi infancia. Siempre me gusta recalcar que deben tener además mucha paciencia, pues los primeros 80 años son los más difíciles. Agradezco a todos ustedes que están presentes conmigo, acompañándome, por la paciencia que han tenido de escucharme, y una vez más a las autoridades universitarias que me han concedido este honor, honor que comprueba la falsedad del dicho que no hay profeta en su tierra. Muchas gracias. Sir.
alma temprana y no llores más, que aquí a mañana se te olvidará todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y la vida pasará llena de ilusión. Alma temprana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidará todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y la vida pasarás llena de ilusión. Me estaba contando Juana que su marido José la deja muy de mañana sin pantalón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor, la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja muy de mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor, la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate Juana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidará todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y allí la vida pasará llena de ilusión. Cálmate Juana y no llores más, de aquí a mañana se te olvidará todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón y allí la vida pasará llena de ilusión. Una vez por el malecón extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río, el angelical como el azar, y corría buscando el horizonte. Se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue alejando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Thank you.
quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue alejando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, voy al malecón para ver si el río